Vamos a esperar un momentito a que Francis se conecte. Hoy sí, aquí te tengo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Aquí un gusto compartir este espacio y este tiempo a través de esta plataforma con una persona muy especial para mí porque nos conocemos desde muy pequeñas, ¿verdad? Así que we go way back, como dicen. Y te agradezco de verdad que hayas hecho este espacio y este tiempo para compartir con todas las personas que siguen la cuenta de Little World, ¿verdad? Con docentes y padres de familia, porque pues este mes lo hemos dedicado a festejar las fiestas patrias, ¿verdad? El 199 aniversario de independencia. Y pues iniciamos con lo que fue el Día del Niño, después las fiestas patrias, la semana pasada pues fueron lo que eran productos artesanales, orgánicos y ecológicos hechos en Honduras. Y quiero cerrar el mes de septiembre, porque este es el último mes de viernes del mes de septiembre, con los lugares turísticos de nuestro país y con quién más compartir esta información que con tu persona, que tenés muchos años de experiencia en el área. Y bueno, nuevamente muchas gracias, ¿verdad? Es un gusto y un placer compartir con vos. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, mucho me honras. Estoy muy contenta de estar acá para hablar de algo que nos tiene pues apasionados a todos, como lo que es los puntos más positivos de nuestro país, que son las bellezas que destacan. Y como dicen, no habla mal de nadie lo que es nuestro turismo y nuestras áreas hermosas que tenemos. Estamos aquí para servirles y poder pues compartir con ustedes un buen momento sobre los lugares más bellos que tiene nuestro país. Y bueno, en este momento pues sabemos que estamos atravesando, Francis, un tiempo sin momentos atípicos, ¿verdad? Sin precedentes, que pues de pronto puso el mundo en pausa, no solo Honduras, no solo La Ceiba, ¿verdad? Sino que a nivel mundial. Pero estamos como retomando y aprendiendo a convivir con eso, a incorporarnos a una nueva modalidad de vida, a una nueva rutina. Y te quiero preguntar cómo podemos reactivar, volver a salir a visitar nuestro país durante la pandemia. Bueno, la verdad de las cosas es que esto sí es a nivel mundial y nos ha pegado a todos fuertemente en lo que es el área pues económica y en otros puntos también pues de la salud. Nosotros pues como Tourist Options estamos pues siempre tratando de estar con respetuosos de todas las cosas. Por ejemplo, ahorita nosotros no podemos ingresar a ciertas áreas protegidas porque ellos están empezando a implementar los protocolos de bioseguridad y todo ese tipo de cosas, pues nosotros pues no somos la excepción. Siempre se le pide a todo mundo que ande su mascarilla, su gel, es importante que todo mundo ande eso y el distanciamiento social. Ya en esta nueva realidad, nosotros no vamos a tener en los grupos grandes. Ahorita es algo gradual y paulatino como vamos a empezar. O sea que no es como que vamos a empezar con un turismo en masa, sino que se pretende de que gente de la misma burbuja familiar sean los que vayan a los lugares y que tenga también su distanciamiento social, menor contacto con la gente. Tenemos que aprender a convivir con esto. Hay varias zonas que son, por ejemplo, la gente de Italia y de Francia, pues la gente de Italia pues se ha estado cuidando, no dejó de hacer su protocolo los últimos 6 meses. Pero España y Francia están reportando un rebrote, por hablar algo. Y pues, ¿qué puedo decir? Aquí en Honduras, pues, todos tenemos que tener mucho cuidado, no hay ninguna vacuna y eso no nos garantiza nada, pero a nivel turístico, pues, estamos hablando del turismo local, el turismo nacional en estos momentos. Y el que venga, pues, de fuera, pues, generalmente tendría que ser gente que vive fuera del país.
que está como un expatriado del país que viene a visitar a su familia. Eso es la gente que va a estar viniendo en un buen tiempo porque tenemos que generar confianza de que nadie se va a enfermar, de que estamos tomando nuestras precauciones y esperamos en Dios que pronto eso salga, ¿verdad? De ahí para allá, pues estamos listos en varios puntos del país que ya han hecho su apertura y esperamos que para el feriado morazánico todos estemos ahí, listos para Sí, abrir las puertas. la verdad es que sí, estamos todos en un proceso de educación a una nueva modalidad de vida. Tenemos que aprender a convivir con esto hasta que pues se encuentre una solución, ¿verdad? Que no va a ser muy pronto, aunque ese es el deseo de todos. Pero también ya es tiempo de que nuestro país necesite de activar la economía por diferentes razones, ¿verdad? Y turismo ha sido una de las áreas que estuvo bastante tiempo en pausa y pues ahorita, precisamente porque estamos celebrando el mes patrio, es cuando nos enfocamos en esos puntos claves de nuestro país que hacen resaltarse y proyectar en el mundo como puntos turísticos para la gente que venga a visitar, ¿verdad? Y no solo para la gente extranjera, sino el turismo interno, ¿verdad? Entonces, ¿qué medidas de seguridad, por ejemplo? Bueno, todos tenemos que aprender a usar la mascarilla, nos guste o no, ¿verdad? Y entre más, mejor calidad sea, mejor, más conveniente para todos, ¿verdad? Pero, además, por ejemplo, hablando así de que el gobierno, por ejemplo, en lo que es a través de sus programas de marca país y las iniciativas turísticas que tiene, empecemos con uno de ellos que es el Destino Atlántida, que es donde estamos ubicados nosotros. ¿Qué nos podría ampliar de este lugar, de la costa norte? Bueno, ¿qué podemos decir? El Destino Atlántida abarca todo lo que se engloba lo que es el departamento de Atlántida. Acá nosotros tenemos varias áreas protegidas y varios atractivos turísticos que ponen a Honduras en el mapa. Empecemos por decir, si tú entras por lo que es el área de Tela, tienes lo que es el Jardín Botánico de Lancetía, tienes lo que es el punto de lo que es, pues Lancetía es uno de los jardines botánicos más grandes del mundo y de los más grandes de este hemisferio, ¿verdad? Es el tercero en importancia. Tenemos que hay gente que puede hacer hasta buceo y snorkeling en el coral en tierra firme, que es acá por lo que es Punta Sal, lo que se le conoce como el Parque Nacional Xanet Cabas. Y tenemos también, pues, está Puntisopo, donde están manglares. Tenemos las playas de Tela, que son de mucho renombre, ¿verdad? Y también están las comunidades garífunas, entre ellas está Tornabé, Miami, está Triunfo de la Cruz, que la gastronomía de también que ellos son, nuestros hermanos garífunas, son pues su gastronomía, su folclore y todo, pues son patrimonio inmaterial de la humanidad declarado por la UNESCO. ¿Qué les parece? Tenemos lugares muy lindos. Sitios Ramsar, como lo que es Cuero y Salado, que se le da una categoría especial de las Naciones Unidas a lo que son los humedales, ¿verdad? Que son, pues, un filtro para evitar de que, pues, también que caiga cosas horribles y contaminantes a lo que es el coral. Los manglares también son una barrera para huracanes y también son el lugar donde van las especies de algunos peces a ponerse ahí sus huevos y bueno, ¿qué puedo decir? También están los monos cara blanca, los monos aulladores y un sinnúmero de aves Los por el. manatí, ¿Perdón? el manatí. El manatí también. O sea, hay de todo un poco en lo que es Cuero y Salado, pues es uno de los pocos lugares que aún cuenta con los rieles para poder entrar en motocarro y es parte de la historia también del Banana Republic, pues de la República Bananera. Y pues es un lugar que también ahí está la comunidad de Salado Barra y hay otros lugares ahí mismo que pueden hacerse diferentes cosas, pero uno entra y está en la lancha por como 2 horas por los canales de mangle, dejando que la mamá naturaleza le sorprenda, porque el 28% de las aves de Honduras están en Cuero y Salado, entre las migratorias, las propias y las que son estacionales, ¿verdad?
Tengo una pregunta de María, desde los Estados Unidos, en California, María Alejandra, que vos y yo la conocemos bien, saludos María, que pregunta si creemos que para diciembre todo ya va a estar más activado y se pueda visitar lugares turísticos como Roatán, La Ceiba, Copán. Bueno, de hecho ya está activo lo que son lugares que le llaman los pueblos por encanto, ya están, pues hay más de 16 de ellos que están dispersos en todo el país, que ya están en disposición para que algo bueno pase por ahí. Pues sí, sí pueden venir ya en diciembre, ya para entonces los pilotajes de varias zonas ya están cubiertos. Vale, Roatán, vale. De hecho, ya está abierto. También está Copán Ruinas, ya ellos han hecho sus publicidades de que ya están listos para recibir a las personas. Solo que ya sabemos que no vamos a llegar con grupos grandes de personas y que sean de una burbuja familiar, básicamente. Pero de ahí, pues siempre tener su mascarilla, andar su gel para desinfección y ese tipo de que sea 70% de alcohol. Y pues en muchos lados van a haber pediluvios y todo. Siempre está la higiene de lavarse bastante sus manos y ese tipo de cosas, pero... Y que siempre se les va a dar cosas que estén ya higienizadas en lo que es la cubiertería y todo, dependiendo en dónde están, porque todos los lugares turísticos ya tienen su cierta auditoría para decir usted ya está listo con sus medidas de bioseguridad, para que la gente con toda confianza venga, tanto el que vive fuera como el que está aquí. Entonces, eso es muy bueno. No, yo creo que es parte también, Francis, de tener ya conciencia de que todos los productos para las medidas de bioseguridad son parte ya del presupuesto, de lo que se, de cuando uno va al súper, comprar siempre toallas higiene, ¿me entendés? Para desinfectar, el gel. Tener siempre su mascarilla, si tiene el filtro mejor, o las KN95, que son, pues según los médicos, a criterio de los médicos, son las que protegen mejor, pero si no, están igual las quirúrgicas, pero yo creo que siempre, además de las empresas, nosotros tenemos que aprender a andar siempre con nuestras cosas, ¿verdad?, para protegernos y poder andar circulando, pero ya con todas las precauciones necesarias, ¿verdad? Es una cuestión de educación también, ¿verdad? Te quería preguntar, porque me hablaste bastante ahorita de lo que es Atlántida, y sí tenemos unos lugares muy bonitos, está también, no solo hablamos de tela, del parque Janet Caguas, de los manglares y de Cori Salado, está la laguna de cacao. Sabemos que desde San Bucrí se puede ir a Cayos Cochinos. Y háblame un poquito de eso, de la Fundación Cayos Cochinos, de viajar a las islas de la Bahía. Que ahorita, no solo en tiempos de pandemia, sino de qué ofrecen estos puntos turísticos. Ok, para empezar, pues uno pues pasa por lugares, San Bocri, que es donde está nuestra sede, donde sale el plantel de las lanchas de Tourist Options. En este caso, pues, ¿qué puedo decir? Nosotros hacemos viajes de snorkeling. Entonces, el que sabe nadar, pues ahora con la nueva realidad, pues es el que va a poder hacerlo, porque si no, pues estamos evitando contacto, porque así fueron las autoridades que nos dieron. Es un área protegida, es declarado como un monumento natural marino, es un archipiélago. Pertenece geográficamente al departamento insular de Islas de la Bahía, pero geográficamente está más cerca de nosotros, aquí de lo que es la San Bocri, queda 40 minutos en lancha. En lo que es el monumento, pues son 13 cayos y 2 islas. Y aquí pues está la fundación que rectorea el área, que se llama del mismo nombre, Fundación Cayos Cochinos. Nosotros pues hacemos una breve caminata para poder ver una especie endémica, que es la boa rosada. Y es también pues visitamos el cayo Chachahuate, que apoyamos mucho lo que es la red de cocina de allá,
que son 30 señoras que se rotan el rol de la cocina para poder darnos lo que es la alimentación, que no está incluida en el tour, pero sí lo que hace nuestro compañero guía es que llama a la red de cocina y hace el pedido, y según lo que la persona pida, es lo que le paga directamente a la comunidad. Y estas amables personas, las señoras, donan el 5% de su ganancia para poder abastecer de combustible la lancha que lleva a los niños al otro cayo a la escuela, y aportan con ciertas cosas de la escuela y la comunidad. Entonces eso, pues, por cierto, Chachahuate significa gemelo en garífuna. Entonces estoy hablando de Chachahuate 1. Entonces esto le da a uno, pues ahí están ellos vendiendo lo que son pan de coco, algunas artesanías hechas de coco incluso. Y pues uno que puede interactuar con una cultura viva, que son los hermanos garífunas, la gastronomía, que pues un pescado frito, caramba, con su rice and beans y eso, pues es espectacular. Y venden aceite de coco, gifiti, todas esas cosas ricas que hay. O sea, también la tableta de coco. Entonces, también se hace pues lo que es el snorkeling, como hablé, para poder ver el arrecife y los hermosos parajes que tiene el arrecife coralino, que muchas veces podemos ver tortugas, peces de varios colores, y lo que la naturaleza nos sorprenda ese día. Entonces, todo el mundo va con su respectivo chaleco salvavidas, las lanchas son techadas, con banca respaldar y dos motores, y las personas pues ahora saben que ya los chalecos y todo está bien higienizado. Entonces, no hay problema. Eso sí, se tiene que hacer las reservaciones con tiempo, porque ahora no van a recibir más de 74 personas diarias, y tenemos que tener 2 días antes tiene que estar pagado y la reserva confirmada, para que se sepa de que la familia de alguien va a ir. Y por ejemplo, tu familia, Siria, tú me dices, mira, tengo 6 personas que quieren ir. Ok, no hay ningún problema. Van, no se pueden subir más de 10 personas por lancha, por las nuevas cosas del pilotaje, que esperan que ya después de que vean que cómo está desarrollándose, pues entonces podrían expandir el número de personas que van a atender y que nosotros podamos llevar en nuestras lanchas. Entonces, pero estamos muy contentos de decir de que pues el Cayos Cochinos pues ya tiene fama mundial, porque muchas personas lo han visto por medio de que los primeros realities fueron de Isla Famosa, de los italianos. Después vinieron gente de lo que es España, que son los que más vienen frecuentemente acá, son de España y de Italia, y también estuvieron un tiempo viniendo de Colombia, de Israel. Entonces eso, pues ya tienen donde vienen a hacer lo que sobrevivientes y todo ese tipo de cosas. Entonces muchas personas nos escriben de España para decirnos, hey, yo quiero ver dónde se van a meter los del reality, ¿verdad? Entonces son parte de cosas que nos ponen en el mapa, quieras o no. Y nuestra empresa se especializa mucho en esto, en lo que es el tour a Cayos Cochinos. Pero tenemos otras opciones. Por ejemplo, si tú quieres hacer unas caminatas y algún snorkeling de agua dulce, podemos ir a la cuenca del río Cangrejal, que es uno de nuestros pulmones de la ciudad de La Ceiba. Y es un área limítrofe de dos áreas protegidas, la de Parque Nacional Pico Bonito y el Parque Nacional Nombre de Dios. Tenemos varias áreas de mucha exuberancia. Ahí tenemos colegas que hacen lo que es el rafting, otros hacen canopy, se hacen caminatas, se baña en el río, se puede comprar en varios restaurantes y uno se puede alojar en varios. Hay varias opciones que hay para alojamiento en lo que es la cuenca del río Cangrejal. Según el gusto y presupuesto de cada quien, pues hay buena atención y un lugar donde estar. Tenemos también que vamos también a lo que es las comunidades garífunas, tenemos lo que es Corozal, Sambo Creek, en lo que es nuestro corredor, ¿verdad? Tenemos también lugares que uno puede hacer un canopy de 18 cables, le pueden hacer un masajito, una caminata, y uno puede bañarse en las aguas termales, o si uno solo quiere bañarse en las aguas termales. Hay un centro muy famoso que ya falleció el fundador, que era el gran doctor Sevi, lo que era el señor Alfred Bowman. Él era la persona que, pues, él decía que podía curar con las hierbas lo que era muchas enfermedades, incluyendo el SIDA. Y ahí tiene, pues,
ellos tienen donde están sus pilas de aguas termales y también hacerse sauna con eso ahí y internarse en el centro para que le hagan pues una limpieza interna corpórea de las diferentes comidas, de algas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces tenemos varias cosas tanto para turismo de salud como lo que es sol y playa, lo que es ecoturismo, lo que es este turismo de aventura. Hay muchas cosas. Uno puede incluso ir fuera del rango de influencia porque las restricciones que hay para poder hacer pesca, viajes de pesca también. O sea, hay tantas cosas, pero es pesca artesanal, hay que aclararlo porque no es permitido, es área protegida. Y tenemos tantas cosas que el departamento en sí puede hacer. Estamos arriba en el Cangrejal otra vez, disculpen que vuelva como el canguro saltando de una cosa a otra. En el Cangrejal también está parte de una ruta de la ruta del cacao que uno puede perfectamente ir a ver cómo se hace el procedimiento porque allá arriba se hace un chocolate delicioso. Entonces uno puede hacer caminatas y puede ir a ver cómo se hace el proceso. Hay tantas cosas que podemos hacer en lo que es la zona. El rafting a nivel mundial de la categoría de los rápidos 2 y 4, por lo general es lo que hacen en las empresas de rafting, pues es uno de los ríos rápidos de agua clara a nivel mundial. Es un rafting de clase mundial que se da ahí. Y la caminata y todo, hay muchas actividades que nosotros podemos hacer solo en la cuenca, ¿verdad? Sin contar de que uno puede ir, pues, a algunas cosas como los balnearios de las playas, como Perú, Cuyamel. Si quiere uno agua dulce, pues uno está cerca del agua dulce. Estamos en un sitio encantador entre el mar y la montaña, que está muy a su servicio. Eso te iba Entonces. a decir. Es como que si se toca el mar con una mano y si extendes la otra, tocas la cordillera. Estamos bien bendecidos. Claro, tenemos también las plantaciones de piña. Hay un colega que hace lo que le llaman el mamado de piña. Hay otros que se pueden ir a algunas fincas para conocer pues cosas de agroturismo, porque el departamento de Atlántida también somos uno de los productores de leche, ¿verdad? Y de ganado. Entonces, tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, si la gente quiere ir por. También somos un centro de distribución, porque para poder llegar a Utila, Guanaja y Roatán, pueden perfectamente pueden hacerlo por aire o lo pueden hacer por agua, por mar. Entonces tenemos lo que son las empresas de los ferries y el que quiere ir a La Mosquitia, pues también hay vuelos que van hacia allá. O si no, se van vía carretera para poder ir también a otro patrimonio de la humanidad, natural de la humanidad, es lo que es la biosfera del río Plátano, que también es conocida como una Amazona centroamericana y un pulmón de este lado del Istmo centroamericano. Entonces tenemos ahí, es un centro de distribución lo que es la Ceiba, porque tienes que venir para acá para decidir de repente que quieres ir a estos lados. Y si alguien viene de fuera y quiere visitar Copán, ruinas y eso, le sale más factible entrar como una puerta principal hasta que nos abran la puerta acá en la Ceiba, en el aeropuerto. Es el aeropuerto Ramón Vieda Morales de San Pedro Sula. Por ahí es No, donde entra el dinero. ojalá, ojalá se dé la oportunidad de este proyecto de que entren vuelos internacionales a la Ceiba. Yo estoy esperando, tengo esperanza de que ojalá eso se haga realidad. Pero mi querida amiga, eso va a depender de nosotros, la gente de la zona, tanto nuestros hermanos de Utila, nuestros hermanos del departamento de Colón. Incluso la gente que viene de Olanchito pueden perfectamente pues apoyar ese vuelo, porque el vuelo va a venir según cómo nosotros lo apoyemos, nosotros los ceibeños y todas las personas, pues eso le hace muy buena comodidad a todo el mundo y nos pone otra vez, porque todavía recibimos vuelos de Gran Caimán y antes recibíamos los charters que venían de Canadá, que lastimosamente pues ya no vienen, pero esa ya es otra historia. Te escucho y aunque yo vivo aquí y sé mucho de lo que estás diciendo, yo creo que se nos lo pasamos por alto muchas veces, lo enriquecido que es este departamento. Se me había olvidado lo de la cuenca, te voy a ser sincera, cuando conversábamos previo al live, del puente colgante, de la el Bejuco, a la calle del Bejuco es que le llaman, ¿verdad? Que se aprecia de cerca a través de los senderos.
¿verdad? Yo soy fan de las artesanías, así que todo lo que es hecho en Honduras, no importa la etnia, soy fan, me encanta. También de la gastronomía, ¿verdad? Son cosas que ya hace tiempo descubrí que si me llevas, lo disfruto mucho, ¿verdad? Puedo estar horas ahí. Aquí también se ofrece lo que es el tour del Casabe, ¿verdad? Pan Francis y el tour de Piña, ¿verdad? Que Claro. hablaste un poquito de eso, ¿verdad? Que eso es cerca por donde es Cuero y Salado, ¿verdad? Si no me equivoco, por esa área es. Estamos por el área del municipio del Porvenir, entonces Ajá. tenemos varios lugares, incluso pues lo que es la aldea del Pino, donde está The Lodge, el Pico Bonito y otros lugares así, donde uno puede ir a hacer ciertos senderos para ir incluso a este lado de la zona de Río Zacate, donde hay dos cascadas, se pasa por la Piñera para ir a lo que es el núcleo de parte de el Parque Nacional Pico Bonito, que por cierto es el pico más alto desde Canadá hasta Colombia, sobre el Ya nivel es, del mar, ya ves, ay, de no, una zona del Caribe sobre el nivel del mar. ¿Qué les parece? no, es que yo sé que como seibeña yo estoy orgullosa de vivir aquí. Me encanta mi ciudad, ¿verdad? Es un privilegio despertarnos y ver la cordillera siempre por la mañana y solo caminamos un poquito y podemos apreciar el mar. ¿Qué te iba a decir? Ya veo que Atlántida tiene mucho que ofrecer y bueno, como punto nada más, pero rapidito porque el tiempo se nos va a pasar rápido, también están los museos de mariposas, creo que hay dos, ¿verdad? También aquí en el departamento, pero hablando ya un poquito afuera de lo que es el destino Atlántida, el corredor atlántico. Y nos vamos a lo que le llamamos pueblos con encanto, por ejemplo, lo que es en el departamento de Francisco Morazán. Yo escucho mucho a las personas decir que van a Cantarranas, a Jojona, a Santa Lucía, Valle de Ángeles. Así en general, ¿por qué se les llama pueblos con encanto? Bueno, mira, terminaré con lo que dijiste de los museos. Hay una finca de mariposas donde uno mira lo que empiezan desde el larva hasta la casa de las mariposas, todo el proceso de cómo ellas nacen y dónde comen y cómo ellas evalúan ahí. Eso ya está ahí arriba, cerca del Lodge al Pico Bonito, y tienen un serpentario. El museo de mariposas que estaba en el Sauce, Mr. Lehman, que también se sabe que el le ha donado al Museo Smithsonian de allá de Washington, D.C., él está trabajando con el Kurla, porque él pasó su exhibición y todo eso allá al Kurla. Y en el Kurla, pues uno puede ir también al banco de germoplasma que se están preparando ellos para que uno pueda ver el aspecto botánico de varias especies de árboles y plantas, ¿verdad? Ahora, pasando a lo que tú me preguntas, el pueblo con encanto es algo que nuestra marca país, cuando una persona habla de marca país, estamos hablando de que el marca país, en nuestro caso, como en cualquier otro, pues habla de turismo, de exportación, de inversión, de orgullo nacional, habla también de los recursos diversos que tenemos nosotros como país, y también pues la alianza es una alianza pública y privada. Tú vas a ver que muchas cosas ponen la marca país, ya sea un saquito de café o alguna cosa, pues, de cacao o lo que sea de algún producto, para también decir que está orgullosamente hecho en Honduras. Pues ellos han hablado de una lista que tienen y que va a ir expandiendo. Tal vez deje algunas cosas fuera porque tendría yo que actualizarme un poco más de repente, porque esto es cambiario todo el tiempo. Como pueden haber más lugares, pues tengo conocimiento de lugares como Campamento, tengo que ellos hablan pues de un museo que se llama el Museo el Litaluque, también está la Iglesia Católica y hay un bosque en esa zona y es uno de los lugares de mayor productores de café de la zona. Tenés a Catacamas, que tienen cosas de ganadería y agricultura, tienes lo que son los cedros que está en Francisco Morazán, que también tiene pues cosas, vestigios de nuestra herencia colonial, digamos una iglesia y ese tipo de situación. Comayagua, la capital colonial, y también fue la primera capital del estado de Honduras ya siendo un estado.
Ellos son gente que se enorgullece muchísimo, Siria, de lo que es la. Ellos han cuidado lo que ha sido incluso un incendio y el museo lo volvieron a construir. Y tienen sus iglesias con los retablos y todo de lo que es la herencia colonial. Y son muy orgullosos de eso y lo mantienen muy limpio y orgullosos de eso, ¿verdad? De la herencia colonial. Y uno puede, pues, ir, porque queda antes de ir a la capital, uno va por tierra, puede parar por ahí. Tenemos también lo que es Copán Ruinas. Copán Ruinas ya cumplió 40 años de haber sido el parque arqueológico declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Una escalinata que te llena de emoción, todo eso. Imagínate tú, que se le conoce como el París o la Atenas, un renacimiento de las estelas que nosotros tenemos allí en ese parque arqueológico, donde andan libremente en la montaña de los pájaros, especialmente nuestra ave nacional, que son las guacamayas. Entonces, imagínate tú que incluso hay una comunidad maya chortí en la zona donde estas señoras se ganan mucho la vida de hacer muñequitas de tusa que tienen colores muy vivos. Y tenemos también, pues allá hacen sus aguas termales y muchas cosas que lo hacían ceremonialmente los mayas de una etnia milenaria. Y tú también encuentras el encanto, lo ponen porque tiene mucho que ofrecer, ya sea de naturaleza, de historia, de las etnias, las calles empedradas de Copán Ruina, o sea, son algo muy, muy lindo. Uno puede hacer el café, también una zona de café. Por ejemplo, también otro lugar que muchas veces dicen Santa Rosa de Copán y Copán Ruina son cosas muy diferentes, pero ahí mismo en el departamento de Copán está también mencionado como lo que es Santa Rosa de Copán. Santa Rosa de Copán, pues ahí se hace hacen tabaco. Imagínense los habanos que compiten con el habano cubano. O sea, los puros Tengo entendido, disculpa que te son los puros interrumpa. colombianos que vienen de aquí. Que se exportan el Exportan tabaco a tabaco a Estados Estados Unidos Unidos. Así para es. elaborar el habano allá, por el cubano. Precisamente los cubanos son algunos de los que exportan las hojas de habano o sea, de tabaco para hacer los habanos en Estados Unidos. Bueno, lo que sí te puedo comentar es que hace muchísimos años, cuando venía el charter de Canadá, tuvimos el privilegio de atender un grupo, que era un grupo repetitivo, por cierto, porque casi todos los años venían, eran de Canadá. Era un cigar club, se llama, que era un club de gente que fumaba puro, y se iban hasta Estelí, Nicaragua, para ir a comprar eso, pero también paraban por, hoy vamos a ir por Danlí, hoy vamos a ir por lo que es Copán, Santa Rosa de Copán, para ir a hacer esta compra de los puros. Y ellos los vendían también allá, y no solamente eso, sino que realmente lo consumían bastante. Y tú mirabas que siempre decían que tampoco teníamos nada que envidiarle a otros lugares donde tenían estos habanos. Entonces, tenemos eso también. Y mucha gente va para ver cómo hacen las señoras, están enrollando a mano la hoja del tabaco para hacer los puros, ¿verdad? Tenemos también, pues, que también lo que es Gracias, o sea, Gracias en el departamento de Lempira, tiene también vestigios coloniales, como también Lencas, de lo que es la alfarería y todas esas cosas. Y también está lo que es el Parque Nacional Selaque, donde es la montaña más alta de Honduras. Tienes a La Esperanza, que también es parte de la ruta colonial y Lenca, que tú sabes que te cruzas la calle de La Esperanza y ya estás en Intibucá, porque estamos en el departamento de Intibucá. Ahí están, pues, la tierra del choro y de algunos vinos que se hacen frutales. Y es un lugar donde la temperatura, pues, no es tan cálida como la nuestra. No, Sí, intenta nada. hacer frío por allá. Tienes No hay. Ojojona, como me lo habías mencionado, Siria, que tú me hablas de Ojojona, pues hablas de la alfarería que ellos tienen, que está hecha de, pues, incluso pues la gente que vive en Tegucigalpa puede visitar qué otro lugar. Hay tres lugares que están cerca y que están parte de los pueblos con encanto. Tienes a Santa Lucía. Santa Lucía no solo se le conoce para un lugarcito de ir a comer, sino también está un famoso Cristo negro, pero les cuento que el Cristo no realmente es negro, sino que así
agarró ese tinte porque le falta cierta limpieza especial, pero no deja de ser valioso históricamente porque el rey Felipe II de España lo regaló para esa iglesia que está ahí en Santa Lucía. Entonces, hablan muchas veces a veces del Cristo negro de Santa Lucía, pues realmente es negrito porque necesita que le hagan cierta limpieza, pero no tanto eso, sino que es la tintura que agarró por los años, ¿verdad? Sí. Entonces, es mejor dejarlo así si lo pueden dañar, entonces, pero sí tiene un valor histórico, igual que Comayagua, que ya me lo había hablado, sobre el reloj más antiguo en funcionamiento, ¿verdad? De esta zona, de este hemisferio. En Y realidad, bueno. nuevamente disculpa que te interrumpa. No, Comayagua es un lugar bien importante para los hondureños en los últimos años porque frente a la catedral pues se recibe el nuevo año. En Semana Santa están las alfombras de aserrín, muy, muy bonitas, muy elaboradas. Es un lugar donde la gente viaja con frecuencia o se detiene cuando viaja de pronto por la carretera 5, ¿verdad? Es un lugar para detenerse a comer, ¿verdad? Relajarse un poco, un pit stop, como dicen, ¿verdad? Pero sí, sí sé que Comayagua es un lugar muy bonito, al igual que Copán, que es también conocido por sus alfombras de aserrín en Semana Santa, ¿verdad? Son lugares, como decís vos, que tienen una historia colonial y que la guardan todavía, la preservan esas tradiciones y que lo hacen aún más atractivo, ¿verdad? Para no solo los hondureños, sino para el mundo en general, ¿verdad? Trabajan mucho con fibra también, ¿verdad? Lo que es el tule, creo que es la palma, había otro, el junco, todo eso son cosas que a la gente también le atrae porque son cuando visitas esos lugares son productos que encontrás. ¿Me entiendes? Hechas por mujeres que, al igual que me comentaste en Cayos Cochinos, también donan un porcentaje a las comunidades, sobre todo los centros médicos de esos pueblos. Sí, tenemos también lo que es en la parte de, por ejemplo, San Marcos de Colón. San Marcos de Colón está en la zona sur, estás hablando de Choluteca, que también pues tiene una. Le llaman el oasis del sur, imagínate tú, qué cosa. Ellos tienen las montañas que también fueron nombradas por la UNESCO como Reserva del Hombre y la biosfera por la biosfera que se llama La Botija. Entonces, mira las cosas, está cerca también. Choluteca, pues no es conocido todavía en la lista, solamente porque no están en la lista de pueblo con encanto, no quiere decir que dejan de ser encantadores o no tengan lo suyo, solo que los han catalogado de esta manera para ayudarles también en su promoción turística. Hay que acordar esa parte, no porque se ha descuidado otra agenda de otros lados, sino que tiene otra connotación para poder ayudarles y destacarles un poco más. Nada más por eso, porque hay lugares que ya incluso tienen una marca que no es incipiente, sino que ya está dada. Por ejemplo, Roatán ya está conocido también y la marca pues de lo que es el destino Atlántida ya es otra parte. Pero también tú tienes también ahí en lo que tú hablaste del junco, la tierra del junco y del café es Santa Bárbara. Entonces en Santa Bárbara, un pueblo con encanto, nombrado recientemente porque también está Trinidad de Esa Santa Trinidad. Bárbara, la mera cabecera departamental, también tienes un lado que se llama pues San Pedro de Zacapa. Y porque tiene pues su lo que es naturaleza y esparcimiento y también pues ya se sabe esa parte. Y ya se sabe que pues tenemos lugares como Yuscarán, también está lo que es el aguardiente y también ahí cerca hay una bocamina, que hay un acueducto del tiempo de los españoles incluso, ¿verdad? Las calles son empedradas en Yuscarán y pues ya se sabe que tiene eso, lo que es el aguardiente, ¿verdad? Y ese tipo de cosas tiene también mucha cuestión de la herencia colonial. Y pues ahí está también el Festival del Mango y un montón de cosas que hay por ahí. Tenemos también a Trujillo, que ya se sabe que es una de las ciudades más antiguas de Honduras, donde tienen historias de cosas como el Fuerte de Santa Bárbara, que era para mantener a los piratas a raya cuando estaba la corona española aquí.
Y tenemos también, pues, que está la cultura garífuna de los pueblos aledaños y del famoso barrio Cristales. Y tienes también, pues, el cerro de Capiro y Calentura, que el que quiera tener un poco de buena estamina va a ir a dar su vueltecita por allá, a subir. Y tenemos, pues, lo que es el Guaymoreto, lo que es la laguna de Guaymoreto, para hacer también, pues, ir al Banco de las Estrellas, hacer snorkeling. Hay unas playas en una bahía tan hermosa. Y ahí también, pues, le dieron, como dicen, a William Walker, el filibustero que estuvo dándoles palos ahí en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, allá lo fueron a fusilar al señor, ahí está su tumba. Y muy cerca de ahí está lo que es Punta Castilla, que fue el primer lugar donde vino en tierra firme el almirante Cristóbal Colón. Y aquí se celebró la primera misa en el Territorio América Latina. nacional en América Latina. En toda América Latina y en tierra firme. Fue aquí en Punta Castilla. Allá tienen una piedra de que ahí estuvo el almirante Cristóbal Colón. Y bueno, tenemos también pues lugares como Yamaranguila, que está pues también cerca de La Esperanza y de Intibucá, estos lados, pues hay muchas cosas como que una mina, que es la única, pues, que puede decir acá en Centroamérica, es de barro blanco, una mina de barro blanco, y encontramos que hay gente que hace artesanía, que son hechas del barro blanco y del pino. Y también está el famoso templo de la Vara Alta, que es de los Lenca, y enfrente de ahí, al cruzarse la calle, está una iglesia católica. Entonces al señor cura no le hacía mucha la gracia que los señores Lenca, pues, pasaban primero por un lado y después iban al otro. Entonces, ahí era parte de ciertas cosas de nuestro acervo cultural. Entonces, tenemos tantas cosas que ofrecer. ¿Qué les parece? Si no me equivoco, también tenemos cerca, además de la etnia garífuna, la etnia pech, ¿cierto? Un Sí, poco antes de entrar a incluso, Trujillo. sí, también están los tulupanes. En Honduras, pues, están grupos étnicos como lo que son los, en el caso de que en el Cangrejal hay montículos también de la etnia Tolupán, que también se van al otro lado, a lo que es la montaña de Yoro y ese tipo de lugares. Están los tulupanes, están los pech, que están también en lo que es la parte de Olancho y también de lo que es la parte de ciertas partes de Silín, en el departamento de Colón. Hay varios lugares que son de la etnia pech. Tenemos también a lo que son las Lenca, que están ahí. Pero en lo que es la biosfera del río Plátano, en lo que es la zona de la Mosquitia, tenemos a los hermanos Miskito, los Pech, los Tahuaca, Estaba los acá. Garífuna, y tenemos, pues, también hay Tolupanes, dos que tres. Pero están los Tahuaca, los Pech, los Miskitos, y están, pues, todos ellos están y los garífunas están ahí. Los Y todos garífunas. ellos tienen tanto que aportar en gastronomía, en costumbres, en tradiciones. Y en este mes es cuando más conciencia hay que hacer sobre ello, ¿verdad? Imagínense ustedes, iré solo volviendo otra vez a nuestro terruño de la Ceiba. Nosotros solo tenemos que ir, incluso las señoras de UMA se estarían muy orgullosas de oír que voy a mencionar el Camposanto de Barrio Mejía. Ahí estas damas, pues, han visto de que están, pues, hay presidentes, hay alcaldes, pero también tú miras la referencia de la etnia y el crisol de quienes somos nosotros. Porque, ejemplo, tenemos gente que es, si vamos a hablar de gente de fuera, está, pues, de las migraciones olanchanas, está también, pues, de la gente de los españoles, de los sicilianos que vinieron, de los gente que vienen que les dicen turcos, pero realmente son palestinos, árabes, gente que han venido les dicen turco porque entraron al país con pasaporte turco, ¿verdad? Entonces tenemos una mezcla, somos nosotros. Aquí tú vas a encontrar comida garífuna como comida árabe, como comida misquita, y vas a encontrar un montón de mezclas como cosas de España y todo. Tú vas a una fiesta aquí en La Ceiba y te van a dar una sopita con machuca y te van de caracol. Y te van a dar también ceviche, te van a dar casabe, y de repente te van a dar tamalitos de hoja de uva, el pan de coco, y un sinnúmero de cosas que uno dice, ¿y esto de dónde sacaron esto?
Pero es que somos una mezcla, todos Exacto. aquí en La Ceiba. Tienes comida de los hermanos del departamento insular de Islas de la Bahía. Tú vas a hallarte tus Johnny Cakes, te vas a hallar el pig crab, te vas a encontrar los dumplings, te vas a encontrar muchas cosas de la gastronomía de todos nosotros que somos orgullosamente de Honduras. La tortilla de maíz, ay, ay, ay. ¿Y por qué dejo atrás la baleada? Si está el paseo de Eso. la Alameda de Francisco Escalante. Ahorita me acabo de acordar lo mismo, El algo muy 12 de importante. enero, 24 horas. Si tú te acuerdas, el primer 24 horas que tuvo La Ceiba, que después de un parrandón la gente iba a la línea a comer, que están ahí de sol a sol, en su mayoría. Entonces ahí tenemos mucho de que hay gente que está diciendo que la baleada nació aquí en La Ceiba. No voy a discrepar y entrar en polémicas en eso, pero sí te puedo decir que nuestra baleada es muy buena, porque hasta Sí. algunas que te las hacen con rejencoco. Bueno, ¿para qué digo? Si ay, Dios mío santo. Es Hay una gran deliciosa y variedad muy y la gente cada vez está más creativa e innovando y reinventando los conceptos, aunque yo siempre he dicho que me quedo con la sencilla. Tal vez muy simple, pero esa es mi favorita, la sencillita, la tradicional. la tradicional, a mí me gusta mucho la sencilla, pero sí miro mucha creatividad que le ponen aguacate y todo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esas cosas que también en todo el territorio nacional tenemos, hay lugares que se especializan en las montucas, tenemos lugares como en Ocotepeque, que hay ticucos, hay un sinnúmero de comida tan buena en Honduras, que mucha gente dice que cuando viene aquí, las porciones nuestras son generosas y muy bien condimentadas, sin ser muy picantes. Entonces tenemos de todo un poco. No, Hasta la verdad vino. que sí, la verdad que sí, que tanto nuestra gastronomía se basa en el maíz, en el plátano, en el cacao, como lo dijiste, el café, son cosas que en cualquier parte del país las vas a hallar y que poco a poco se están desarrollando cada vez más productos de ellos, artesanales. Es sorprendente, en el live pasado que hice, conocer tantas personas talentosas en Honduras detrás de unos productos artesanales, autóctonos, ecológicos, hechos en nuestro país. Así que sí, hay talento en nuestro país, hay capacidad, hay creatividad, hay originalidad, ¿verdad? De tanto, tanto que se puede hacer en eso. Así que, como dice Anabel Rivera, orgullosamente catrachos. Y me recuerda mucho ahorita esta conversación que hemos tenido, Francis, a la canción de Polache, El Caminito. Desde que yo la escuché, es una de mis favoritas, porque desde que empezás, pues nos anda paseando por todo Honduras, ¿verdad? Es otro talento hondureño, ¿verdad? La música, nuestra música. Yo te agradezco mucho porque creo que pronto se nos va a acabar, ¿verdad? Pero veo a través de nuestra conversación que hay tanto que hablar de nuestro país y de eso se habla muy poco. Realmente estamos bendecidos. Bendecidos de tener tanta belleza, ¿verdad? De vivir en un país bonito, lleno de verde, ¿verdad? A mí me encanta lo verde, lo natural. Yo te agradezco toda esta información, se ve tu experiencia. Yo creo que podemos hablar y hablar y hablar y se nos corta. Pero sí quiero aprovechar la oportunidad que nos compartas. Si la gente quiere hacer turismo interno o va a viajar, ¿cómo se pueden comunicar con Tourist Options? Bueno, estamos en Tourist Options en Honduras, en lo que es Facebook, Tourist Options, que es con la T mayúscula y es corrido, Tourist Options. En lo que es Instagram, tenemos también pues los distintos números telefónicos que los pueden encontrar también en hondurasturistoptions.com, y nos pueden mandar algún correo y ahí también están todos nuestros teléfonos. Y tenemos también pues que nos llamen para ver qué ofertas tenemos, qué cosas, promociones, cosas nuevas o informarse de cualquier lugar donde poder ir. A veces hacemos cosas también a la medida de la gente, si ellos quieren visitar otros lugares, no solamente en Honduras, sino que tal vez en lo que es Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Estamos también muy anuentes a muchas cosas como lo que es todo el territorio nacional.
nos faltó hablar del lago Yoho, hay un montón de otros lugares que Cierto, no se pudieron cierto. contemplar porque están las rutas del café, las del cacao, las rutas de lenca garífuna de todas las etnias, la ruta colonial. Dios mío santo, No, aquí no vamos a terminar nunca. Me acordé, sí, no vamos a terminar nunca, me acordé de la Ciudad Blanca, de los museos, de los festivales que se hacen en diferentes partes de del país, ¿verdad? Y espérate, que había escrito algo, ya no le entendí a mi anotación porque escribí tan rápido que ya no le entiendo a mis jeroglíficos mayas, ¿verdad? Ya no le entiendo. Pero la Panzac nos faltó. De la Panzac está... Tauladé, Talgua... Lugares está así. Está el parque, el museo de la Joya Grande, también, que está en la carretera, ¿verdad? Ahí en Tegucigalpa. Entonces, ¿y los museos? En Honduras, en Tegucigalpa, en San Pedro Sula están los museos. El Museo Infantil del Niño, está el de Francisco Morazán, que es uno que sí, yo primero me dé la oportunidad, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que te agradezco. Estas son las cosas que a mí me gusta conversar. Yo siento ahorita que acabo de adquirir más, conocer más y despertar más mi interés por mi país, ¿verdad? Es un mes bien importante, hay que crear conciencia, ¿verdad? Hay que sentirnos orgullosos, apoyar lo nuestro, no todo lo bonito está siempre en el extranjero. Sí es bonito, pero lo nuestro es, primero leí una vez que todo hondureño debe conocer primero su tierra, y esa frase siempre se ha quedado conmigo. Hoy me puse nuevamente mi camisa de Galeano, Honduras te quiero, esta me la gané un giveaway con Mike Interiano y Galeano, pero ¿cómo se llama? Lo que te quiero decir es que te agradezco, muchísimas gracias, yo creo que te voy a tener presente para otro live, y ahí hablamos de los museos, de los festivales y de todo lo demás. Me dejaste así, pero ya te dije, mi debilidad son las artesanías y todo lo eso, entonces ahorita me dejaste así como pam, pam, ¿verdad? Pero en el Pino hay unos artesanos, y también allá arriba en el Cuenca del Cangrejal podemos encontrar artesanos que también los hacen. No, fíjate que antes de que, ojalá no se corte mucho porque no sé cuánto tiempo tengo, pero estoy tomando ahorita un estudio online y he estado compartiendo con gente hasta del Salvador. Y me he dado cuenta, dentro del país, cuánta gente hace tantas cosas bonitas y no nos percatamos, ¿me entiendes? Siempre nos vamos a lo extranjero, ¿verdad? A lo importado. Pero yo, como ese es mi interés y es algo que me gusta, entonces yo sí, me llama mucho la atención. Pero no, te felicito, yo te deseo muchos éxitos, sé que estamos atravesando una situación difícil, como te digo, a nivel mundial, pero vamos a salir de esto, Dios primero fortalecido, ¿verdad? Para seguir reinventándonos, ¿cómo te digo? Inventando cosas nuevas, creando cosas nuevas y nuevas propuestas, ¿verdad? Y nuevamente te agradezco el espacio, la plataforma, la atención. Te mando un abrazo y con mucho aprecio y cariño, porque pues lo dije desde el principio, este live es especial para mí, nos conocemos desde chiquitas. Así que es toda una vida, ¿verdad? Y bueno, ya sabes, ahí me vas a hacer un espacio para el próximo live, ¿verdad? Claro que sí, me encantaría saber toda cosa de tus estudios, de lo que es la artesanía, porque también es importante apoyarlos y a todas las personas, eso es lo más noble que tiene el turismo como rubro, es la punta de lanza para enaltecer no solo la imagen de un país, sino que la economía por la derrama directa e indirecta. Sí, gracias. Y bueno, a todos, querramos Honduras, es un país 5 estrellas, no, tal vez no es una casualidad que nuestra bandera lleve 5 estrellas, ¿verdad? Y hay que hacer como seguir el legado de Morazán, querer nuestro país, ¿verdad? Con mucho honor y todo, ¿verdad? Respetarlo sobre todo, ¿verdad? Y yo sé que Dios no nos va a dejar de la mano en estos momentos tan difíciles, ¿verdad? Así que, bye bye. Estamos en contacto, ¿verdad? Y bueno, que Dios te bendiga siempre, ¿verdad? Cuídate mucho. Saludos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Sí, para los que no vieron la transmisión, va a quedar grabada en el IGTV, ¿verdad? Para que puedan, los que tengan interés en viajar, en visitar o tienen planes próximos, ¿verdad? Pues aquí se puede informar y abocarse con Francis, ¿verdad? Que yo sé que ella con mucho gusto los va a recibir y atender. Bueno.
Hoy sí, nos despedimos antes de que Instagram nos corte. Bye bye, cuídate mucho, un abrazo. Gracias, igualmente, gracias. Gracias.